Bueno, pues estamos aquí en el centro esperando a los padrinos porque fueron a comprar una medalla para Andrea. Entonces, pues nos quedamos aquí. Ya terminamos de comprar la ropa.
Y pues de aquí nos vamos por los niños, que los tiene mi mamá. Y de ahí nos vamos a comer. Pero si dijera que... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por aquí. Hoy es lunes, ya es tarde. Uy, ¿qué venía? Las latas. Sí, como les comento, ya es tarde. Vamos a ir al cine, vamos a ir a relajarnos, vamos a distraernos, a despejar la mente. Porque, bueno, ya estamos un poquito estresados. Nos quedan 4 días para el bautizo de Andrea. Y todavía me quedan como 800 cosas por terminar. Entre ellas, pues, los arreglos de mesa. Las panaderas o paneras que vamos a poner en la mesa. Y creo que sería todo. Y decorar la canasta de los padrinos. Me falta tejer el vestido de la botella. Quedan algunas cositas, como les comento. Todavía, pues bueno, mañana vamos a tener un día pues libre, porque no voy a poder avanzar mucho, porque es cumpleaños de mi esposo. Y pues le vamos a hacer una comida. Son unas latas que íbamos a llevar al reciclado, pero pues cerraron. Sí, va a ser el cumpleaños de mi esposo y le vamos a hacer un molito ahí en la casa. Vamos a estar los más allegados, los más cerquitas, como mi suegra, mis cuñados, hermanos de mi esposo, mi familia, mis papás, mis hermanos y uno que otro amigo de mi esposo, y hasta ahí, ¿verdad? Para festejarle su cumpleaños. Y ya yo no podría avanzar mucho porque, pues, como les digo, vamos a hacer el molito, un arrocito, vamos a preparar el patio para estar afuera, porque últimamente ha estado haciendo mucho calor. Hemos llegado a los 28 grados y pues no nos queremos acalorar adentro, entonces mejor en el patio para estar fresquecitos. Va a haber norteños un ratito para amenizar, para ponernos en ambiente. Y ya el miércoles, pues, a alistarnos, ¿verdad? A lo que hace falta de lo del bautizo. El jueves posiblemente, o sea que tengo nada más miércoles para acabar, porque el jueves estaríamos comprando lo que es el jitomate, lo que vayamos a ocupar para cocinar. Cebolla, ajo, la crema para el espagueti, la manzana, queremos hacer ensalada de manzana. Entonces, a preparar las gelatinas, ¿verdad? Para que se empiecen a cuajar y las arme yo el viernes, porque las voy a hacer en forma de mosaico, nada más con 2 colores. Y el viernes, pues, a decorar, a preparar la carne, ¿verdad? A cortarla, si se puede, a cocerla un día antes, ¿verdad? Dejar todo por la noche y ya el sábado, pues, ya se llega el día. Entonces, sí tenemos cositas que hacer. Y pues bueno, discúlpenme que no he grabado, que no les he platicado, que es lo nuevo, pero es que andamos a la corre y corre. Apenas este sábado tuvimos una pequeña fiestecita, el domingo pues nos fuimos a comprar la ropa. No les pude grabar mucho porque tampoco traía mucho espacio en la cámara, entonces nada más ahí tantito de que andábamos en el centro. Y pues sí, imagínense, andamos para allá y para acá, ¿no? Pero ya. Nada más que pase el bautizo, va a haber muchas manualidades que espero sean de su agrado. Y pues bueno, por hoy vamos a relajarnos, a disfrutar de la nochecita un rato. Y pues bueno, las veo al ratito. Hola, mamás. Ahí anda Ani. Me gusta. ¡Bla!
Y... ¿Al papá? No viene el papá. Venimos solos. Al ver al cine. No viene. No viene. ¿Eh? Bueno, pues ya estamos aquí en casa. Ya llegamos. ¿Qué pasó, mamá? Andrea estuvo dormida toda la película. Y los niños se portaron bastante bien, hasta que terminó estuvieron sentados. Las últimas veces como que Omarcito ya se aburría y ya no quería verlas, y eso que era especialmente para ellos, ¿verdad? Para niños. Pero esta les encantó, todos nos reímos, todos nos divertimos, nos relajamos, que era lo que ya necesitaba yo. Y al principio pues Andrea como que se puso un poquito intensa, pero era porque ya traía sueño, entonces pues ya le di de comer y se quedó dormida el resto de la película. Y pues bueno, ya estamos aquí en casa, como les comentaba. ¿Qué mamá? ¿Miren esa muchacha hermosa? ¿Sí? ¿Esa muchacha hermosa? ¿Quién tiene 8 meses? ¡Yo! Ya cumplió 8 meses, amigos y amigas. El día 1 de abril los cumplió. Estamos a 3. Y como les comentaba, mañana es el cumpleaños de mi esposo. Y pues sí, le vamos a hacer una pequeña comida. Y me estoy organizando con mi mamá, que se pone berrinchuda porque no se ve en la cámara. Mira. Va a tener su carácter esta niña. Se le caen las cosas y se enoja y hace berrinche ya a sus 8 meses. Ya también le viene un dientecito. ¿Qué? Mírenla. Ah. A ver ese dientacho, que se nos enseñe su dientacho. Apenas está el filito, no le ha salido por completo. ¿Qué? Mira quién sabe qué traes aquí en la boca. Es una pelusa. Y bueno, los niños ya los acostó el papá porque ya es un poquito tarde para ellos. De por sí, uno los lleva a la cama como a las 9:30, 10:00. Y ahorita ya son como 11:30. Y ya les comentaba que mañana va a ser el cumpleaños de mi esposo. No pensábamos hacer... pues nada en sí, porque pues el sábado vamos a bautizar, pero a la última hora decidimos que sí, porque pues bueno, se tiene que celebrar esto, ¿verdad? Más que nada porque cumple 30 años y pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Ya cumple 30 años, así con que ¡ay! Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces pues queremos festejarle al papá. Y pues bueno, van a venir, como les comentaba, su familia, mi familia y 2 o 3 amigos de él. Pues bueno, vamos a ver cómo nos va el día de mañana. Y no quisimos hacer el bautizo antes porque, imagínense, iba a ser el sábado, luego el domingo tiradero, lunes la escuela, y dije martes y no voy a poder tener la casa nuevamente ordenada, ¿verdad? Para su cumpleaños. Entonces me es más fácil ahorita, que nada más va a ser una comida. Voy a sacar un tablón de los que tengo y yo creo que mi mamá me va a prestar unos bancos, y con eso pues nos sentamos, ¿verdad? Y las sillas que yo tengo aquí las sacamos al patio, porque les decía que ha estado haciendo bastante calor. Miren, de hecho traemos ya el ventilador toda la noche porque he estado haciendo mucho, mucho calor. Y nos vamos a salir al patio, ¿verdad? Para no abochornarnos ni sentirnos acalorados y poder disfrutar de, pues ahora sí que del cumpleaños de mi esposo. Y pues ya el miércoles, jueves y viernes pues tengo para medio ordenar la casa. De todo se va a ordenar, ¿verdad? Para empezar a decorar, poner guías, hacer los arcos, eso. Todo eso va a ser el día... Bueno, para decorar con guías, yo creo que el día jueves. Y el día viernes empiezo a armar yo los arcos y las torres
para la mesa de honor, ya saben, ¿verdad? Todo el relajo que se hace en las fiestas. Pero bueno, ya, gracias a Dios. Y primeramente, pues el sabadito ya le quitan los cuernos a esta niña. Y bueno, pues por hoy me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por la espera. Y pues qué más les puedo decir, ¿verdad? Ya estoy ahora sí que nerviosa y ansiosa porque se llegue el día. Y aparte de que los padrinos, ay, se lucieron con el vestido, está precioso el ropón, de verdad que nos gustó. Yo creo que ellos llegan el viernes aquí a la casa para irnos al otro día tempranito, pero que nos dé tiempo de, pues ya saben, almorzar, ¿verdad? Darnos un desayunito ligero y vámonos. Y pues que ella no anda a las carreras porque pues tiene dos babies también. Entonces, eso de levantarse temprano, venirse como a las 6 de la mañana para que esté aquí a las 8, cambiar a Andrea y luego irnos al Zócalo, entonces sí, sí va a estar medio complicado. Entonces le ofrecimos que si quería venirse desde un día antes para que no se sintiera presionada, que pues con toda la confianza, ¿verdad? Entonces lo está pensando, pero yo digo que sí, es lo más que conveniente, lo que yo creo que sí nos va a decir que sí. Y tempranito pues aquí nos vamos a alistar más con calma y nos vamos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no me despido. Nos vemos el día de mañana. Y pues bueno, gracias por todo. We'll be right back.
¡Mira! ¡Mira!